Pero vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy con un especial saludo del director de nuestra academia, Eduardo Gómez, quien no se puede estar con nosotros en estar fuera del país. Vamos a dar comienzo a la sesión con la lectura del orden del día. Por favor, señora secretaria, tiene el orden del día. Muchas gracias. Buenos días. Bogotá, mayo 10 del año 2024, junta pública y solemne de la Academia Colombiana de Derecho para la conmemoración de los 153 años de su fundación. Orden del día. Primero, Aguirre, segundo, saludo del señor director de funciones de la corporación, don César Armando Navarro de Valbuena, intervención de él. Tercero, nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de esta sesión. Cuarto, informe del acta de la sesión anterior por la secretaria de la corporación, doña Cristina Mayo. Quinto, lectura del acuerdo del 24 de noviembre de 1870, manado bilateral a la Academia Española por el señor vicesecretario de la Academia, don Rodrigo Morales Vintes. Sexto, lectura del acta fundamental de la Academia Colombiana del 10 de mayo de 1871, a cargo de la secretaria, doña Cristina Mayo. Séptimo, libros, octavo, intervención de la Academia de Núcleo de Cecilia Balcázar de Bruxelles sobre el tema, apuntes sobre el lenguaje y el diálogo, noveno, comentarios si los hubiera, diez, copa de vino ofrecida por la corporación. Primero, antífono. Veni, Santo Espíritu. Rebre, morum corda fidelium, et amoris tui in eis inima genere. Vinti spiritum tuum el creavum, et renovavis facie terra. Deus, qui corda fidelium, sancti spiritus illustratione, propisti, da nobis, in eore spiritu recta sapere, et de ellos, sempre consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Segundo, saludo del señor director de funciones de la corporación, don César Armando Navarro de Valbuena, intervención breve. Sean todos ustedes bienvenidos, tanto los que están aquí presentes como los que están en la sala virtual. Hoy nos acompañan Marco Luchesi en la sala virtual. Aquí en nuestra sala, en zona con presencia, algunos miembros de la Academia Boyacense de la Lengua, los miembros de la Junta Directiva, académicos honorarios, numerarios y correspondientes de la corporación, y invitados especiales. Señoras y señores, estamos de fiesta, porque hoy, hace 153 años, nació nuestra Academia Colombiana, cuando el preclaro historiador, escritor y político bogotano, don José María Vergara y Vergara, después de haber cumplido la misión en algunos países europeos y de haberse detenido en España para impulsar la resolución del 24 de noviembre de 1870 de la Real Academia de la Lengua Española, cuyo objetivo es fundar academias correspondientes en América en pro de la unidad del español, regresó a Colombia el año siguiente e implementó ese acto administrativo el 10 de mayo de 1871, a las 11 de la mañana, cuando se reunió en la sala de su casa con don Miguel Antonio Caro y don José Manuel Marroquín, junta preparatoria para fundar la Academia Colombiana, de donde surge el acta que hoy leemos y la conmemoración del nacimiento de la corporación en esta fecha y solayable en la historia de nuestra corporación. Como esta sesión es propicia para recordar hechos pretéritos,
Permítame sacar a colación algunas circunstancias históricas que hicieron realidad la fundación de las Academias de Lengua en el Nuevo Mundo. La independencia de las colonias españolas en América convirtió a la Real Academia de la Lengua Española en institución extranjera. Por ende, no se aceptaba su autoridad para orientar las cuestiones del lenguaje. Es así como en 1823 se propuso que la decisión sobre asuntos del lenguaje fuera competencia de la Sociedad Literaria de Buenos Aires. En 1825, Santa Fe de Bogotá pedía la creación de una Academia de la Lengua Americana que estuviera conformada por los literatos más distinguidos de la Nueva República, de las Nuevas Repúblicas, para conservar y perfeccionar el español. Lo propio surgió en México por la misma red. En 1826, Francisco de Paula Santander quiso crear la Academia Literaria Nacional para establecer, fomentar y propagar en todo Colombia el conocimiento y perfección de las artes, las letras, las ciencias naturales y exactas, la moral y la política. Se llegó incluso a pensar en constituir lenguas propias. Además, se sentía el menosprecio por la lengua y la literatura españolas por considerarlas no apropiadas para expresar las necesidades de los pueblos americanos. Y era notoria la penetración del pensamiento, costumbres y técnicas de otros países europeos, especialmente de Francia e Inglaterra. Y la de los localismos considerados títulos de la orden nacional. Pero la organización política de aquel entonces, que era prioritaria, opacó esas pretensiones académicas que orientan a, para orientar a la lengua española en América. Transcurridos algunos decenios, se notó el debilitamiento de la lengua española en el olvido del vocabulario tradicional y la presencia de neologismos, solecismos y anglicismos en la literatura americana. Por lo tanto, se sintió la necesidad de afianzar el sistema y el uso del español. Fue cuando don Andrés Bello surgió como victorioso defensor de la lengua española en América con su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los africanos, con la que se restableció el acatamiento razonable de la Academia Española y al modelo de habla por ella propuesto. Y para fortalecer este logro significativo, se propuso la creación de academias correspondientes de la Española de América. Iniciativa que al parecer partió del ilustre colombiano don José María Vergara y Vergara y del académico español don Juan Eugenio Hasenbusch, según las cartas desconocidas del migrante Lutaro, Paredo Gutiérrez y Ezequiel Curico Echea. Motivo suficiente para regocijarnos en esta fecha de honorables académicos. Muchas gracias. Tercero, el nombramiento de la Comisión Aprobatoria de México. Sí, sí, sí. Tercero, el nombramiento de la Comisión Aprobatoria del acta de esta sesión. Quiero pedir el favor al doctor Oscar Petrosky. Y yo creo que con el basta para la aprobación del acta de hoy. Después Cristina se vendrá para que usted la lea. De acuerdo. Gracias. A usted, gracias. Cuarto informe del acta de sesión del cuerpo de secretaria de la corporación, doña Cristina Mancha. El día 29 del presente año se presentó la señora Meni Grueso Romero para dar conferencia sobre Arnoldo Palacio por motivo del centenario del nacimiento del escritor. El orden del día: la antífona, la verificación del pueblo, el saludo de la secretaria de la corporación,
la Cristina Maya. La conferencia de la escritora Mary Grueso, la importancia de las culturas afrocolombianas del Pacífico en la obra de Arnoldo Palacios. Comentarios de la académica, el número de Doña Marcos Escobar y comentarios de los asistentes. Eso consistió en la sesión del día 29 de abril. Quinto, lectura del acuerdo del 24 de noviembre de 1870, emanado de la Real Academia Española por el señor vicesecretario de la Academia, don Domingo Morales y Domínguez. Tiene la palabra el académico Juanín Popular de Fénix. Muchas gracias, señor director. Saludos a todos. Acuerdo de la Academia Española sobre Fundación de Academias Americanas Correspondientes. Artículo primero. Cuando tres o más académicos correspondientes que residan en un mismo punto de cualquiera de las repúblicas o estados americanos, cuyo idioma vulgar sea el español, lo pronunciaré, la Academia Española podrá autorizar allí el establecimiento de otra academia correspondiente de la española misma. Artículo segundo. Las academias correspondientes se dedicarán en lo posible por los estatutos y reglamentos mismos de la española, modificados, si fuera necesario, de acuerdo con los proponentes. El número de académicos de las correspondientes no podrá bajar de 7 ni exceder de 18. Los primeros académicos serán nombrados por la española a propuesta de los que promuevan la creación de la academia y lo sucesivo por la misma, a propuesta de la academia correspondiente. Artículo tercero. Siempre que cualquier academia correspondiente crea necesario modificar en algo los estatutos, habrá de consultarlo con la española y atenerse a lo que ésta resuelva. Artículo cuarto. Las academias correspondientes podrán modificar el reglamento como les parezca bien, pero dando cuenta a la española para su conocimiento. Artículo quinto. Los académicos de la española lo serán actos de todas las correspondientes, pero no de número. Artículo sexto. Una vez establecida una academia correspondiente en cualquier república o estado, no podrá establecerse otra sin oír previamente el parecer de la primera. Artículo séptimo. La Academia Española y las correspondientes estarán efectivamente en correspondencia constante por medio de sus respectivos secretarios o del académico al efecto nombrado. Artículo octavo. La Academia Española y sus correspondientes se deben recíproco auxilio en todo lo que respecta a los bienes de su instituto, siendo por consiguiente obligatorio para todas ellas representarse unas a otras en el país respectivo siempre que intereses literarios lo requieran. Artículo 9. Las academias correspondientes podrán, cuando lo tengan por conveniente, renunciar a su asociación con la española sin más requisito que declararlo por escrito. Artículo 10. Recíprocamente, la Academia Española podrá tanto no autorizar la creación de academias correspondientes cuanto declarar fuera de la asociación a cualquiera de las existentes que deje de cumplir con las obligaciones voluntariamente contraídas. Artículo 11. Siendo como lo es puramente literario el fin para que se crean las academias correspondientes, su asociación con la española se declara completamente ajena a todo objeto político y, en consecuencia, independiente en todos los conceptos de la sanción y relaciones de los respectivos gobiernos. Aprobado por la Academia Española en junta del 29 de noviembre de 1870. El secretario accidental
Antonio María Segovia, está leyendo. Gracias, señor vicesecretario. Sexto, lectura del acta fundamental de la Academia Colombiana del 10 de mayo de 1871 a cargo de la secretaria doña Cristina Mancha. Acta fundamental de la Academia Colombiana de la Lengua, sesión del día 10 de mayo de 1871. En la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, a 10 de mayo de 1871, a las 11 de la mañana se reunieron los señores don Miguel Antonio Pardo, don José Manuel Marroquín y don José María Vergara y Vergara, miembros correspondientes de la Academia Española, en la Casa de Legislación del Último, carrera de Tuteño número 1. El primero, el cual compuso que los había convocado con el objeto de deliberar sobre el acuerdo de la Academia Española expedido en Madrid el 24 de noviembre de 1870, relativo a la creación de las academias españolas correspondientes de la española. Después de haberse leído el documento citado y habiendo parecido a todos la idea de la Academia Benéfica para las Letras y adecuada para avivorar los vínculos de fraternidad que deben ligar a pueblos de un mismo origen, religión, lengua y costumbres, la aceptaron unánimemente y acordaron, primero, declarar que constituidos en junta preparatoria y segundo, dar las gracias a la Academia Española y felicitarla por el pensamiento de asociar a sus trabajos en pro de la lengua común a las naciones que forman la América Española. Nombres el director de la Junta al señor don José María Vergara y Vergara, secretario al señor don José Manuel Marroquín, quienes desempeñarán estos destinos hasta que reunida e instalada la Academia Colombiana se hagan nuevas elecciones. Se discutió sobre el número de miembros que deberá tener la Academia Colombiana y después de considerarlo maduramente, se aprobó el número 12 propuesto por el señor Caro y apoyado por el señor Marroquín como conmemorativo de las 12 casas que los conquistadores reunidos en la llanura de Bogotá el 6 de agosto de 1538 levantaron como núcleo de la futura ciudad. Se procedió a designar los candidatos que deben proponerse a la Academia Española según lo dispuesto en el artículo segundo del acuerdo citado y resultaron electos unánimemente los señores don Pedro Fernández Madrid, don José Caicedo Rojas, don Rufino José Cuervo, don Verancio González Manrique, don José Joaquín Ortiz, don Santiago Pérez, don Manuel María Mayarino, don Felipe Zapata y don Joaquín Pardo Vergara Presbítero. Se determinó igualmente preguntar a la Academia Española si la colombiana tiene facultad de nombrar miembros honorarios y correspondientes de ella misma, por cuanto en delegación para elegir candidatos se notó que había muchos literatos distinguidos no residentes en Bogotá y que podrían, con su cooperación, prestar grandes servicios a la Academia. El director expresó que había sido encargado por la Academia Española para entregar con presente fraternal a la colombiana una colección completa de las obras de la primera publicada. La Junta resolvió que al acusarle recibo se diesen las gracias a la Academia Española y que para corresponder a aquel valioso obsequio se invite a todos los autores colombianos a que destinen un ejemplar de sus obras a la biblioteca de la Academia Española, entregándolo en la Secretaría de la Junta para remitirlo a la de aquella. No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión. El director, José María Vergara, y Vergara, el secretario, José Manuel Marroquín. Salida. Gracias, señora secretaria. Por el siguiente, Juan Carlos. Séptimo, libros. En este punto que es relativamente nuevo en el orden del día,
pretendemos informarles sobre los números que tienen nuestra biblioteca. Generalmente llegan muchos. Entonces, la idea es que ustedes conozcan los que llegan por canje, compra o obsequio. Y si se animan, lo lean, lo reseñen y con todo gusto les publicamos sus reseñas en el boletín de nuestra institución. Lo ideal es que cada autor presente su libro y en la medida de lo posible nos propondremos hacerlo. Por eso hoy vamos a comenzar con algunos académicos que han escrito su obra y la quieren publicar en esta fecha memorable para nuestra academia. Por eso voy a conceder la palabra primero a doña Cecilia Balcaza para que haga entrega de su libro recientemente publicado, una antología bellísima, que fue vendido en la antología que acaba de pasar en la antología de libro. Tiene la palabra la Cecilia. Es para mí un placer estar aquí. Y un dije que yo estoy muy agradecida con la academia porque me ha explicado que esta es una política temática, no es cronológica. Cierto tiempo, cuáles eran los temas que yo habría trascendido a través de los últimos 40 años. Y pues es un placer compartirlas con ustedes. El libro se llama Partitura del Viento. Esa es una línea de un poema que está en la antología. Y debo decir que ni siquiera yo la escogí. La escogí una amiga mía que le dio todo el poema y le dijo: no me pones partitura de que ese poema. Entonces quedé muy contenta con eso y me encanta poder compartir con ustedes. Gracias, de la misma manera, el Gilberto Abril escribió con todo cariño una pequeña obra, un libro, precisamente para la celebración de los 150 años de nuestra academia. Vamos a darle la palabra para que él mismo presente su libro. Gracias, señor director, por concederme la palabra. Un saludo muy cordial para todos los académicos presentes, a nombre de la Academia Boyacense de Areco. En este curso de 43 años de punta, la Academia Colombiana de punta, es evidentemente una efeméride digna de presentar la confianza que nos dieron a nosotros en Boyacá, a reconocer nuestra institución, nos ha llenado de mucho orgullo y estamos trabajando. Vamos a estar 14 años de juntada. Pensando en la celebración del sesquicentenario, me elaboré el libro que se llama Aporte intelectual boyacense a la Academia Colombiana de la Lengua. Siempre ha habido boyacenses en la institución, desde José Joaquín Ortiz, que hizo parte de los fundadores de la Academia con José María Vergara y Vergara y los otros miembros. Para nosotros es sumamente importante seguir ese derrotero de la nacional, de la colombiana, porque
la confianza que nos dieron a reconocernos como una filial, era la única filial, entonces hemos tratado de hacerlo con la altura. Esta obra reúne el enfoque desde el comienzo de la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua, trámites en España, y continúa con lo que fue el rotero de la colombiana, perdón, de la boyacense. Entonces, ahí van a encontrar materiales, ¿no? Estaba sumamente pues, completo hasta donde fue posible, porque tuvimos el escollo de la pandemia del 2021. Sin embargo, dejo el testimonio de la colaboración de don Álvaro Rodríguez, el director de la biblioteca. Y trabajamos y hicimos de red testimonio de esta obra que queda pues ahí para los académicos y para los investigadores. Voy a aprovechar, ahora que venía de Tunja, me puse a pensar que yo quiero dejar aquí una propuesta aquí con el director y los demás miembros de la directiva, que se trabaje, se nombre la comisión para que se trabaje en un libro bibliográfico donde estén desde los fundadores hasta los actuales, para que quede testimonio para los investigadores. Se encuentren en un libro que no estén, cuando alguien va a investigar, entonces tiene que consultar toda la obra. Entonces, en un volumen o dos o tres volúmenes va a aparecer la biografía de todos los miembros hasta la de 2024. Es un trabajo que quiero postular, que se nombre una comisión para trabajar, así como están las, ¿no?, la biografía y la bibliografía y la foto de las personas negras, sería muy bueno. Es una propuesta que hago con todo el aprecio aquí para los miembros de la Junta Directiva. Pues, por lo demás, pues, darle la oportunidad de que revisen la obra y ojalá les encuentre, ¿no? Eso es todo, ¿no? Muchas gracias. El libro es la Academia de la Lengua. El secretario que va a descanse, Díaz Piedra Hija, Santiago, Santiago Díaz Piedra Hija, estaba adelantando precisamente este volumen, pero la muerte no lo permitió terminar. Tenemos ya un adelanto grandísimo y se está haciendo un modelo tomado como el de quién es quién en Colombia. Una reseña mínima sobre cada uno de los académicos con su foto. Incluso no hace mucho les pedí a los académicos de dentro que facilitaran los datos que les quisieran que aparecieran en este libro. Muchas gracias por recordarnos y bienvenidos al proceso. Gracias, profesor. Le vamos a dar palabra a don Miguel, a don Miguel Ángel Dávila, que también va a entregar su obra en el día de hoy. Un saludo muy cordial a todos los académicos y mi agradecimiento por permitirme presentarme en este momento para darles a conocer un texto que escribí como figura virtual, pero no con el propósito de hacer ciencia de música, sino más bien unas reflexiones en torno al lenguaje. Mi libro se titula Reflexiones y prácticas lingüísticas, iniciación a la lingüística.
De pronto, los estudiantes de las universidades sienten un poco de incomodidad ante los textos lingüísticos. Como decían algunos, nos parece una ley. Entonces, por eso quise escribir con un texto que fuese amable con el iniciado en los estudios del lenguaje, para que poco a poco se vaya entusiasmando, encariñando con la palabra. Don Jaime Bernal León Gómez escribía de una manera tan agradable que lo atrapaba uno fácilmente con sus escritos. El texto contiene unos fundamentos teóricos, diversas armas de una sola lengua, marco teórico y discursivo. Hablo del cambio semántico, del origen antropológico del lenguaje, de la morfologación en la lengua española. Creo que esta palabra morfologación de pronto me la entendé para que coordinara un poco con lo que quería decir. Un artículo sobre constitución de la lengua española o castellana, que se ocupa de las lenguas ibéricas y del latín, que fueron los que le dieron como el alma y vida al español. Y vienen unas prácticas, en la segunda parte, unas prácticas modelo. Hablo de derivación y composición, los adverbios de tiempo, nunca, tiempo, nunca y jamás. El arte de conversar, una palabra que usamos mucho, especialmente en Cundinamarca y Boyacá, que es su merced. Entonces, hablo sobre el su merced con sus valores semánticos, sociales y culturales. Y finalmente, un pequeño ensayo sobre cómo se aposentó la palabra en mí. En eso consiste el texto, por eso reflexiones y prácticas lingüísticas, iniciación a la lingüística. Y estoy muy agradecido de que ustedes quieran recibir este libro y quieran disfrutarlo y que ojalá envíen sus regaños por haber escrito mal o por haber dicho malas cosas y que me estimulen para seguir adelante. De todas maneras, quiero no suponer ante las limitaciones que yo haya podido tener al escribir. Como miembro de la Academia Boyacense de la Lengua, les doy muchas gracias por admitirnos, por acompañarnos, por estimularnos y por ayudarnos a crecer en esta institución que con mucho cariño trabajamos por el bien del lenguaje y de la lengua y de la literatura en general. Muchas gracias. Bueno, por último, yo voy a hacer la entrega de estos libros que han llegado a la biblioteca. Este libro de Víctor Hugo Oviedo es un colega nuestro académico de Perú y también de Costa Rica. Él pasó un día por acá y entró a la academia, nos encontramos. Le dicen, vengo a dejarle mi obra completa. Desde luego, los dos pongos artículos que él escribió en los periódicos son unos artículos fabulosos, porque tienen la característica de utilizar una ironía sutil. Y están cargados de historia, de filosofía, de lingüística y de literatura. Entonces, dos tomos exquisitos que se titulan otras distinciones, edición definitiva, reducida y aumentada. Son muy agradables para leer, se los recomiendo. Estos dos tomos que se titulan La ascendencia de la serpiente o ser serpiente
tiene como pasta el bien y como contrapasta el mal. El mal y el viento. El mal y el viento. Este es un trabajo de Julio César García Vázquez. Es un trabajo histórico genealógico y viene enfocado desde Adán y Eva. Su fuente principal fue desde luego internet, porque esto de las genealogías, si no creemos en eso, por ejemplo, que se agita con ese señor, como don Julio César, que además es familiar de nuestro académico Rolando. Este libro tiene también, está editado en dos tomos, con cuatro, y no me entregaron sino dos, entonces me quedan debiendo los otros. Para dejarme yo no comentar que son cuatro tomos de este pequeño tamaño. Así me quedan también ahí para que los participen. Y por último, el libro Patrimonio para el Desarrollo de Colombia, con motivo de la celebración de los 20 años de la cooperación cultural. Este libro fue editado en 2021 por la conservación del patrimonio cultural y está plenamente incrustado. Tiene un recorrido por los centros históricos más representativos de nuestro país, entre ellos Cartagena, Mompox, Popayán, etc. Una edición lindísima, papel fino, como ustedes ven, en el pasado también lo podemos disipar, está en la biblioteca, y tiene grandes, importantes datos sobre cada uno de los centros más representativos en la parte cultural histórica de nuestro país. Por ahora, para no cansarnos de libros, no hay donde se tengo más, porque en la oficina tengo 95 más, pero los libros los vamos a ir entregando en nuestras sesiones, cada una de nuestras sesiones. Siguiente, porque lo vamos a hacer. Octavo, intervención de la académica de Julio y Cecilio Alcázar de Lucha sobre el tema apuntes sobre el lenguaje y el diálogo. La doctora Cecilia es especialista en la lingüística, de la rama de la lingüística. Es una de esas poetas que tienen el poder de darle la vida a las cosas inertes con la palabra, porque es consentida de las cosas. Es una gran escritora. Estudió literatura en la Sorbona y tiene gran experiencia en la formación de juventudes. Fue profesora durante mucho tiempo y es nuestra académica de número desde 2007. Entonces, a la doctora Cecilia, se da la palabra. Muchísimas gracias. Te reitero que es algo que desea para los invitados. Encantada de estar con ustedes. Y honrada, muy honrada de haber sido invitada hoy en una fecha tan especial para mí. A ustedes todos. Entonces. Los lingüistas nos aventuramos a veces a entrar en los campos ajenos, porque el lenguaje, la lengua, la palabra, términos que no son sinónimos, como muchos podrían creer, tocan con todos los campos del saber y de la vida misma. En una frase muy conocida y citada, un famoso lingüista llamaba: lingüista soy, y nada de lo que es humano me es ajeno. Y hay que asumir los retos de esa que esa posición implica, sabiendo que el saber es uno, que entender el misterio del lenguaje nos sobrepasa, que uno de los desafíos es romper fronteras, perder del conocimiento, de encontrar relaciones, causalidades, garantías. Variando desde la palabra que aquí pronuncio, de nuestra lengua común, el español, el don inapreciable del lenguaje. Comparto con ustedes algunas reflexiones donde ese lenguaje excelsa expresión de la imaginación,
que moldea nuestro propio yo, nuestra personalidad, que expresa a la vez que esconde las relaciones con todo lo que nos rodea en el mundo físico, animal, vegetal, y en cuyo ámbito cerrado habitamos. Sabemos que al ser humano se lo caracteriza contemporáneamente como un ser de lenguaje. El lenguaje no nombra una realidad que esté allá afuera, preestablecida, como se creyó siempre, o la gran mayoría lo sigue creyendo, sino que crea esa realidad sin que seamos conscientes de ello. Crea la cultura en la que vivimos, las narrativas de las religiones, las ideologías científicas, políticas, culturales, sociales y de manera muy profunda e ignorada nuestra propia identidad como sujetos. Es claro hoy, como nunca lo fue antes, de qué es capaz ese mecanismo lenguaje, langagier, se dice en francés, la palabra no existe en español, que inventa también metaversos en una labura análoga al lenguaje natural, al crear unas realidades ficticias en las que podríamos habitar e interactuar en el mundo virtual con otros seres humanos. No ha sido fácil para la humanidad, para los grandes filósofos de la historia, pensar y analizar el lenguaje desde fuera de él mismo, tener claridad sobre la proeza creativa que representa al tiempo que advertir el peligro de vivir acríticamente en los mitos y narrativas que construye. Esta conciencia contemporánea del lenguaje, cuyo interés se puede trazar, sin embargo, hasta la antigüedad presocrática, tuvo una consecuencia importante en lo que a fines del siglo XX se conoció como el giro lingüístico de todas las ciencias sociales y humanas, precedido, es verdad, por el giro que había dado la física a comienzos del siglo XX, según los principios de la relatividad y de la incertidumbre. Ese giro lingüístico permitió, por ejemplo, que se pusiera en duda el papel del antropólogo tradicional como el posible observador objetivo del origen que había sido construido desde el concepto occidental. Estuvo entre las causas del desmoronamiento del muro de Berlín, del fin de la vigencia del estructuralismo aplicado al campo de lo social, sustituyéndolo por la metáfora de la sociedad concebida como un texto que se escribe y reescribe, y no como una estructura estable y estabilizada naturalmente en clases sociales estáticas. Clases en el papel, decía el sociólogo. Ese giro permitió también que desde la reflexión a que dio lugar se planteara dentro de la ciencia política la diferencia entre los términos de contradicción y oposición, solo resuelta en la primera por la eliminación del contradictor y la postulación de una síntesis, y admitiendo la segunda la coexistencia de diversos puntos de vista, la complementariedad y la apertura al diálogo. También permitió que se cuestionaran los principios cambiantes de ciencias que se creían objetivas, como la economía, que se consideraran como narrativas contingentes los sistemas filosóficos, fruto de la creatividad de sus autores, y hasta de manera osada se ha llegado a conjeturar ahora que Sócrates fue una creación de Platón para poder expresar sus concepciones filosóficas. Ese giro lingüístico estimuló nuevos enfoques en las ciencias jurídicas, permitió que se consideran como acuerdos transitorios vigentes solo en el interior de determinados contextos sociales. En nuestra propia Constitución del 91 acogemos la validez paralela al sistema legal vigente de leyes y castigos que han regido por siglos el comportamiento de las comunidades indígenas. Permitió también el giro lingüístico conseguir que descripciones pretendidamente objetivas como la de la geografía hicieran del lenguaje del cuarto, que es el llamado territorio, una construcción desligada del empírico del terreno, porque el mapa construye linderos,
tomados como reales, más allá de los accidentes geográficos, para legitimar poderes y subordinaciones ligadas a lo que la Iglesia ha denominado como la comida de la tierra, el plan o el año. El lenguaje dispone en el tablero de la geografía mundial centros y periferias proyectados en posibilidades de poder. Porque una cosa es el mapa trazado de esos centros de poder, otra la inmensidad del terreno reducido a escala por intereses políticos. Y una etcétera, etcétera. Como el relativo a las ciencias de la salud, que han construido lenguajes relativos a las distintas visiones del cuerpo humano, ya sean como conjunto de órganos, como sistema energético de meridianos, como sistema funcional de factores interrelacionados en conjuntos. Esa deconstrucción total del conocimiento tradicional, a que no escapa un enfoque diferencial entre la narrativa religiosa y la experiencia mística, ¿dónde encontrar un asiento de realidad? ¿Dónde fincar alguna certeza que permita escapar del peligro del minimismo, de la negatividad, de la desesperanza? Allí surge una experiencia humana compartida por los iniciados a través de los siglos, en distintas latitudes. Más allá de cualquier narrativa, la posibilidad de salirse del lenguaje, como me gusta decir, de acallar el monólogo interior, de cultivar el silencio para entrar en contacto con la energía que somos, con la luz que inunda más allá de la estructuración de la mente, que es lenguaje. Mente y lenguaje son las lenguas. Es la contemplación silenciosa como la que practicamos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, y en la que se han encontrado más allá de las narrativas de las religiones, místicos de procedencias religiosas y geográficas diversas, el budismo, el taoísmo, el sufismo, el hinduismo, diferentes tribus originarias de América para acceder a otra forma de relacionarse con el yo profundo, por fuera de las creaciones de la mente. Lo que pudiera considerarse solo del dominio espiritual, lo reconocen y aconsejan ahora terapeutas de muchas disciplinas como la tecnología transformadora, para regresar al plano de la conciencia con experiencia interior necesaria para establecer una comunicación creativa con los demás, para afrontar el diario vivir con esperanza. Dicho de otro modo, ¿cuál es el papel de la palabra, el papel del todopoderoso lenguaje? ¿Qué significa crear la realidad? Es construir el significado del mundo en el que vivimos. Los entramados de la cultura, los ordenamientos del tiempo, los rituales del trabajo y del ocio, la percepción de las obras, la organización del espacio, la hondura o la precariedad del amor, la extensión de la hora y la finitud o infinitud del horizonte, más allá de nuestra obra final. La relación simbiótica de asombro que establecemos con la naturaleza viviente o de sujeto a objeto, origen de su ignominiosa explotación. El lenguaje construye dentro del sistema de la cultura que de él se deriva el sentido del propio cuerpo como sitio de sí mismo, sujeto u objeto de placer, de lo sagrado y de lo profano, de lo lúdico y deportivo, de lo ascético o sensual y delicioso. El lenguaje se incorpora, se vuelve cuerpo, y marca los rasgos de su inexorable escritura hasta en la superficie tatuada de la piel. La palabra concreción oral del lenguaje, de la lengua, de la cultura, expresa las ficciones del mundo que habitamos a una narrativa contingente de la historia. Su juego de inclusiones y exclusiones, sus silencios, articulan los eslabones de la memoria individual y colectiva. Y lo que no se nombra no alcanza la existencia del sentido. La ausencia de palabras puede desaparecer dos veces a los desaparecidos, volver invisibles a los desplazados, estigmatizar a los migrantes que deambulan hambrientos en las calles de las ciudades
o en la selva de nuestra geografía, en los pares del mundo. Puedes conocer la neurodiversidad, hacer caso omiso de las identidades de género y sexuales, o nombrarlas para que jueguen un papel en el ámbito de lo social y se respeten en el contexto cada vez más amplio por obra del lenguaje de los derechos humanos. El lenguaje construye el ámbito de la ley, de la justicia, y puede denunciar o silenciar el crimen, proyectar el olvido, centrar su foco en el castigo del victimario o en el derecho del legado de las víctimas. Puede responder con eufemismos y narrativas que nos justifiquen la inhumanidad de la guerra. ¿Sí? Puede esconder con eufemismos y narrativas que nos justifiquen la inhumanidad de la guerra, el horror del genocidio. El ser humano es un narrador por autonomía, un productor de lenguajes científicos tomados tantas veces como dogmas que explican el mundo de manera provisoria y crean instituciones y enfoques que pueden ser un fracaso total en el largo plazo. El lenguaje se legitima a sí mismo y naturalizándose en el uso, se presenta el testigo de autenticidad y de verdad cuando hace tanto tiempo la filosofía y la ciencia social han repensado y minado el concepto de objetividad y la pretensión de verdad desde una atalaya epistemológica. Desde el ángulo del académico que vive en el cultivo de la lengua y de la palabra, del escritor y la escritora, ¿qué mejor tema de reflexión para que quien con su narrativa construye mundos alternos y funda con su palabra el mundo ancestral y el mundo nuestro de todos los días, en permanente devenir y en permanente obsolescencia? ¿Qué mejor tema para el periodista que cree en la transparencia de su lenguaje, como si lo estuviera creando con su palabra y con su imagen la ilusión de realidad que se propone transmitir, suponiendo ingenuamente que esa realidad del sentido está objetivamente dada allí afuera, en un mundo supuestamente diferente al mundo creado por el consenso de la palabra y por su propio lenguaje? ¿Qué mejor tema de reflexión para el poeta, la poeta, que abre la brecha en el muro de la contención del lenguaje para tener un atisbo efímero de lo abierto, el silencio abisal, de lo indecible? Todos estamos ubicados en el marco de lo popular, de lo social, en la posición de clase heredada de nuestra propia historia familiar. No hay un sitio neutro desde donde se pueda observar a nosotros, como se asumía tradicionalmente en la antropología. Es un aprendizaje muchas veces violento y traumático vivir en el espejo de la mirada del otro, de la otra, desde el espacio de las diferencias culturales, étnicas, etarias, de género, de origen geográfico, de clase. Es un camino de liberación el hacerse consciente del joven discurso, construye imagen de uno mismo, de los demás, de cada uno de nosotros. Lo que puede darse cuando uno es consciente de esta realidad es un esfuerzo de observación propia y de construcción de un yo que el lenguaje ha construido, ya sea en la confrontación de los intercambios sociales, en la amistad, en el amor, para lograr el equilibrio en una interacción humana creativa que vaya más allá de las palabras. Muchas veces no son ellas las adecuadas para darle vida a eso que yace en el más irremediable silencio. Las palabras no comunican, se decía tradicionalmente en la lingüística, y el diálogo auténtico puede darse más allá de ellas. Porque es posible reconstruir el yo, narrarlo y reescribirlo teniendo la conciencia de que su conformación que antes se quedó sustancial y esencial es una creación de la cultura. Somos lo dicho, lo hablado,
Somos la huella de las palabras que marcaron su impronta en las zonas más sutiles y maleables. Somos diálogo y nos hacemos en él. Somos la pizarra en donde la familia, la escuela, la comunidad escriben de manera casi indeleble las categorizaciones que se han dibujado sobre lo real, de tal manera que acabamos creyendo que ese dibujo que el lenguaje traza es la realidad. Vivimos en el dibujo, en el trazo, atrapados en la vida incluida por la imaginación, por el miedo, por la superstición. Heredamos una cultura, una forma de vida que se transmite sin que lo sepamos de boca a oído, y creemos que esa es la realidad. Las retículas opresoras en las que vivimos nos confinan en el horizonte de sentido de los que es difícil escapar. Habitamos en el trazado de la cultura, achillatada en la fuerza del lenguaje y transmitida tácita o explícitamente por lenguajes orales, por orales, lenguaje de emoción dentro de los sistemas cerrados de las lenguas que nos encierran dentro de sus recursos, dentro de sus recintos herméticos. Contrariamente a lo que se pudiera temer, que el pensamiento de la contingencia de toda verdad y de la creatividad de todo punto de vista lleve a un inicio y a una desesperanza, los testimonios descritos por quienes se acercan a ese pensamiento de manera positiva son siempre los de haber recuperado el optimismo y la fe como expresión de una dinámica en la formulación del proyecto. El haber concebido la esperanza de que a partir de las distintas disciplinas donde cada cual se ubica, que de una u otra manera y en distintos grados se incidirá en lo público, se pueda construir una sociedad justa e incluyente, basada en principios de tolerancia y alcanzada en el diálogo. Este pensamiento de la contingencia de toda verdad y de la relatividad de todo punto de vista podría ser y ha sido anatema para la mente dogmática que se afianza en narraciones colectivas. Se requiere asumir este pensamiento aparentemente nihilista y anárquico que podría inducir la desesperanza, hundirse en ese abismo, así sea, en el instante de manera positiva y creativa. Hundirse en ese abismo, así sea en el instante transitorio, es propiciar el posible contacto con lo otro, con mayúscula. Poder volver también a la superficie de la vida diaria con la carga de luz que existe más allá de toda sombra. Esta práctica requiere la iniciación al silencio, un no pensamiento que se abre a lo no dicho y acoge la posibilidad del encuentro con el otro, con mayúscula. Y ahí su relación profunda con lo místico, con lo poético, con las nuevas visiones que resultan en nuevas constituciones de la ciencia, como consecuencia del vacío creativo, del no saber y del no pensar. En el camino trémulo y zigzagueante hacia lo indiferenciado, se abre para algunos de repente la intuición de la unidad del espíritu humano. Entendemos entonces lo que quiere decir esa expresión antigua de persona, máscara que se sobrepone sobre lo que en el fondo no está fragmentado. Podemos dar un giro a esta reflexión y analizar nuestro preciado pero peligroso legado del lenguaje en el terreno de la ficción. Ficción puede ser la trama de un relato escrito, una imaginación, una mentira. Pero en el sentido que hemos retirado de definir al ser humano como un ser de lenguaje y que el lenguaje teje y materializa la imagen del mundo en que vivimos, dado que, como lo afirmara Nietzsche, crea el objeto que él mismo analiza posteriormente, podemos decir de otra manera que la ficción es la función extrema del lenguaje, constitutiva y fundacional, y que, como lo afirma el filósofo Agamben, la única conversión significativa es la que se realiza en el orden del lenguaje. Ficción es la imagen proyectada de los otros, de las otras, condensada en el título, donde lo describimos, reduciéndonos y confinándonos tras una etiqueta, despojándonos de su versatilidad, deshumanizándonos, transformándonos fácilmente en el adjetivo, en el nombre que nos clasifica y nos priva de su propia humanidad e individualidad. Ficción, la que tiene al otro en la novela de todos los días,
de oligarca, opresor, explotador, o de bandido, terrorista, indigente, desechable, apátrida. Ficciona de las posiciones políticas extremas sustentadas en textos pretendidamente científicos de lo social, de lo económico, en los que se apoya la rigidez doctrinaria de izquierda o de derecha, como si no supiéramos que la propia ciencia es también producto cambiante de la mente de sus creadores y que los modelos, así sean los de las ciencias puras, los paradigmas que funcionan en un momento dado, no son eternos ni permanentes y se sustituyen en el tiempo, tal como lo hemos mencionado. Hay elementos de ficción en la memoria personal y en la memoria de los pueblos. Es también la memoria una construcción, un lenguaje que incluye o excluye selectivamente los hechos del pasado y en lo colectivo es preciso tratar de reconstruirla de manera consensuada. Para poder convivir dentro de comunidades desarrolladas, respetuosas de los consensos alcanzados, solo puede haber acuerdos básicos o explícitos, necesarios y culturales. No hay un punto de apoyo de verdad dentro del propio lenguaje que sirva como hilo desde donde se pueda juzgar lo verdadero o lo falso. Así lo afirmaba desde lo político el famoso Ernesto Lacroix en un artículo sobre la muerte y resurrección de la ideología. Así lo proclamó el filósofo cristiano Jean Bartlett en su libro Abrigo a la Verdad. Así lo viven quienes encuentran la anhelada piedra angular en el silencio, fuera de todo lenguaje. El lenguaje heredado en la familia y reproducido en la escuela desde la primera infancia afianza el ordenamiento naturalizado de la cultura. Vivimos sin sabernos en el imaginario creado por ese ser todopoderoso. La violencia física y simbólica presente desde antes de nuestra fundación como Estado-Nación tiene que ver con la concepción de los otros, las otras, sin asimilar positivamente la autoridad. No hay duda de que las acciones terroristas que llevan hasta la autoinmolación y a otras latitudes se incuban ya de las acciones de cuna, como ha sido escrito en investigaciones sobre el tema. Se activan como fruto del lenguaje e interpreta su antojo textos sagrados, el Antiguo Testamento, el Corán, tal como ha ocurrido en otros momentos históricos, en lo político, con las lecturas de Marx o de Karl Schmitt, y en lo local, con las tribus incendiarias de a sangre y fuego, o de consigna de muerte que no sería propio mencionar aquí. También con las cartillas repartidas por las antiguas FARC en las escuelas, dentro de los territorios donde no hizo presencia de Estado. Para la construcción de la paz, la primera tarea es demoler las murallas que sin saberlo nos confinan. Prison House of Language, los bastiones internos y externos de la institución. Ese de Prison House of Language hace mención a un libro de James Bond. Los bastiones internos y externos de la institución, los límites creados y legitimados de generación en generación por las ideologías, por el lenguaje creado. Es preciso hacer conciencia de que las armas físicas no sirven contra los fortines de palabras, ya sean ellos políticos, religiosos, económicos, étnicos, de género, clase. Es necesario el uso masivo de las armas del discurso mismo, porque las cosas semejantes se curan con las generales. Para relativizar las certezas que generan la violencia, saber que solo podemos aspirar a crear órdenes transitorios frágiles, idealmente basados en la comprensión, la compasión, la sociedad y la solidaridad como sirvientes de la justicia. En lo atinente a la creación de la nación, como lo mencionamos antes, si consideramos las distintas formaciones, instituciones culturales y las relaciones que establecemos con la sensibilidad de los distintos pueblos, con los que convivimos dentro y fuera del territorio. Yo, fuera de esto que no he terminado, sí. Yo ahora también te quiero. Eso no es sobre el diálogo.
este contexto es un texto inédito que leí en un encuentro propiciado por el gobierno, por representantes de la sociedad civil y de la nacional. Lo traigo aquí porque tiene que ver con el diálogo, con el lugar. Inspirada en la pasión que se hiciera recientemente en este recinto de cómo la Academia Brasileña optó durante la pandemia por asumir posiciones políticas no partidistas que orientaran a la sociedad organizada de fuerzas contradictorias, me permito que en estos apuntes expuesto reciente mediante antagonistas políticos en un contexto no académico. Dentro de una democracia como la nuestra, que abrió en la Constitución el espacio para la participación, es importante propiciar el verdadero diálogo, no solo entre el gobierno y sus señores opositores, sino en el interior de las comunidades. Una apertura hacia el otro, la otra, que se inicia con la presencia real, con las miradas que se encuentran, que superan las prevenciones y prejuicios al percibir la humanidad de los demás. Silencioso y cauteloso, el primer encuentro permite la relación de usted y yo, de tú y yo, de vos y yo, para crear poco a poco la vivencia de nosotros con intereses comunes. Un nosotros que pueda actuar por la intermediación de la palabra como interlocutor válido de nosotros, sea ella un vecino de barrio, de localidad, de ciudad, contradictores políticos o agentes del Estado, para que sea a través de la presencia humana, del silencio amigable, de las palabras y de su poder, como se construyan proyectos comunes, como se manifieste la solidaridad, como se exprese el descontento, como se canalice la protesta, como se relajen las represas que acumulan odio, como se manifieste la ternura, porque hasta la ternura vive culturalmente represada por el miedo y el prejuicio. Es difícil tener conciencia del papel que juega el lenguaje en la clasificación de los otros, lo que rara vez corresponde a su verdad. La imagen del otro, de la otra, es una construcción de la propia ideología y suele modificarse a medida que se da la interacción de buena voluntad. A medida que se deshacen los prejuicios, las creencias que se urden para explicar y predecir sus comportamientos, para encerrar o confinar a los demás en la cárcel de los adjetivos que los describen, de las apariencias que los clasifican, trazándolos o estigmatizándolos, de los epítetos que los ridiculizan o menosprecian, producto de una mirada reductora que deshumaniza. La valoración del otro como interlocutor legítimo, como semejante, como sujeto, abre la posibilidad del verdadero encuentro dentro de una democracia participante que puede seguir construyéndose como una nueva sociodemocracia. Es urgente entender lo que implica el acercamiento de los opuestos y aún de los contrarios que expresan su deseo de establecer el diálogo, para que este diálogo sea flexible, atento, cuidadoso, que trate de percibir con sensibilidad el horizonte de los otros, en su modo de mirar la vida, dentro del entorno social y cultural ajeno, aquello que muchas veces no podemos ni siquiera pensar, porque no pertenece al propio sistema de valores, a la propia manera de concebir y clasificar el mundo. Podemos aspirar a ver un encuentro en otra esfera del humano, del ser auténtico que habita como energía transformadora en otra dimensión, en otra frecuencia, más allá de las palabras, más allá del yo de la personalidad, del yo social, en el encuentro sensible con quienes nos rodean, comprendiendo la barbaridad, la unidad de la especie. El diálogo actúa para conciliar las posiciones divergentes, para entender que se puede subvertir positivamente el propio orden, las creencias anquilosadas y anacrónicas, y ser capaces de encontrar con versatilidad nuevos puntos de contacto, convergencias posibles que abren el juego de las múltiples opciones personales y públicas dentro de nuestro sistema democrático. En el mundo del diálogo, cuando este se da con el auténtico propósito de acercamiento, se produce lentamente, a veces a través de lenguaje no verbal, de la mirada, de la acción compartida, de un espacio común, un campo de acuerdo impensado,
y nos vamos además produciendo a nosotros mismos en nuestras diversas facetas, en la magia de la comunicación. Vamos encontrando aspectos de la propia intimidad no conocidos, maneras de comportarnos, de sentir, de pensar, que considerábamos naturales y universales, originados en nuestra propia y limitada función en la cultura, en la sociedad del mundo. Vamos trayendo la conciencia lo impensado, vamos forjando nuevas y mágicas identidades personales y colectivas. Por el hecho de eso, tengo una página más. Por el hecho de ser en el diálogo los unos con los otros, propiciamos un proceso de apertura, identificamos maneras complementarias de abordar los problemas que dinamizan el cambio pacífico dentro de las circunstancias compartidas de un momento histórico, y aunque se delegue en uno o en unos pocos la conducción del diálogo institucional, los aspectos macropolíticos del diálogo, donde más no podemos sustraernos a la propia responsabilidad de propiciar entendimiento, el entendimiento, sin asumir actitudes dogmáticas e inflexibles, involucrándonos con quienes nos rodean, sin pertrecharnos detrás de las barreras de juicios, de temores, de presiones de superioridad. El fermento del odio, del resentimiento, de la violencia se incuba por la insensibilidad hacia todo ser humano, por la desconfianza en la que este país ocupa los índices mundiales más altos, por la exclusión y falta de reconocimiento, por la negación de sus derechos, no solo por quienes ejercen el poder político, administrativo, económico, sino por quienes manejan el poder simbólico del capital cultural y social, y también por quienes se sienten excluidos de todas las instancias del poder, aún siendo poseedores de riquezas culturales ancestrales, de formas positivas de ver la vida y de vivirla con sabiduría heredada y transmitida de boca a boca a través de la historia, que solo ocurre en el siglo XXI, ante la crisis climática, ante la destrucción de nuestro hábitat, empieza a entenderse y a reconocerse. Acoger al otro, permitir que algo de él, de ella, trascienda hasta nuestra intimidad, más allá de las razones, de las palabras, de las apariencias que esconden tantas veces el verdadero ser, dialogar en profundidad, a veces en silencio, para encontrar los rasgos comunes del humano, para que una acción conjunta sea fecunda para nuestro desarrollo y para nuestra realización integral, diálogo para prevenir y solucionar los conflictos. Porque es preciso, urgente, encontrarse, expresarse y transformar por la acción mancomunada la propia realidad y asumir las responsabilidades que nos competen a nivel personal en el ejercicio de la ciudadanía, dentro de nuestra democracia, que además de ser representativa, es también desde 1990 una democracia para este país. Bueno, acabamos de escuchar la participación de la doctora Cecilia, que ya la había titulado Apuntes, casi fuera. De todas formas, gracias por el tiempo, que digamos que está muy escaso, no lo llevo completamente, pero publicaremos. Puntos y hojas sería por el fin de la calle. Agradezco la presencia del mayor Augusto Badamón. Él es el presidente de la Sociedad Agrónica de Colombia, miembro del colegio máximo de las academias. Que se ha bienvenido también al concejal Oscar Gutiérrez. También bienvenidos para nos acompañar. Muchas gracias. El siguiente punto, por favor. Comentarios, si los quieren. Tiene la palabra la profesora Mariela. ¿Quiere leer su comentario?
Estamos escasos. Siempre. Tiempo como de carne. Muchas gracias por la acogida de esta gran academia. A nosotros, la Academia de la Ciencia de la Lengua. Qué bellísima exposición sobre la palabra, la aprenderemos todo el tiempo. Y qué gran recuerdo el de la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua. Mencionaba usted, académico César, la malvivencia que quedó después de la independencia, donde inclusive se trató de que se cambiara el idioma. Yo recordé entonces que la malvivencia aún continuaba cuando se fundó la Academia Colombiana de la Lengua, porque se tramó la guerra de Sudamérica contra España. España la llamó la guerra del Pacífico, y aquí las naciones sudamericanas la llamaron la guerra contra España. Todavía tenían miedo de que volviera por sus dominios antiguos. Y recordarán ustedes que Colombia voluntariamente se excluyó de esta guerra, pero después del golpe que se le dio a Tomás Mariano de Mosquera, cuando el famoso escándalo del vapor Rayo. Entonces vino Santos Acosta, grupo de los radicales, y ellos viajaron hasta España a decirles que ellos no querían involucrarse porque la nación estaba completamente desplazada. Y después de esos grandes encuentros, también con un gran intelectual colombiano que vivía en París, como don José María Torres Quecedo, que aquí en Bogotá llamaban el Monigote, pero era el hombre más famoso de París en ese momento. Entonces, pues fueron, aseguraron, y don Edgardo José María Vergara y Vergara, secretario de la delegación colombiana de Madrid, de Londres y París, pues viajó a España, que fue un gran encuentro al que siguieron otras academias, y puso fin a las malvivencias con Colombia, porque la justicia entre España y las naciones sudamericanas solo se firmó en 1871, tiempo después de que se fundara esta academia. Pero es maravilloso estar aquí. Muchísimas gracias a todos por la gran acogida de ustedes. Y una palabra de académico. Muchas gracias, señor director. Yo quería hacer un comentario sobre el papel de nuestra academia en la construcción de incluso nuestro nombre, Colombia. Porque cuando en el acuerdo que leí el 24 de noviembre de 1870, la propuesta que proviene del marqués de Molins, Fermín de la Puebla, ya Peche Sechea, fue nombrado secretario de la Comisión de las Academias Americanas. En junta del 13 de febrero de 1871, ellos planteaban que había seis naciones americanas. Y esas seis naciones americanas eran México, Perú, Chile, Buenos Aires, Venezuela y en último lugar por allá, Nueva Granada. Entonces, José María Vergara y Vergara, que lo tenemos allí entronizado y estamos en la sala José María Vergara y Vergara, sostiene que las naciones americanas independientes eran 16 y lo hizo publicar en la revista América. Resulta que se acogió la tesis de Vergara y Vergara y aparece por primera vez el nombre de Colombia en reemplazo del de Nueva Granada, afirmando así Vergara y Vergara nuestra independencia y plantando la semilla de nuestra identidad, que se traducirá en un lema de paz que nosotros acogemos, que es la patria es la lengua, y se cerró el lío con España. Muchas gracias, señor director. Si no han demorado para un día. No siento más, no hay más participaciones, los comentarios. Voy a pedirle un favor al rector Alejandro Venegas,
encierra la sesión. Después de cerrar la sesión, la academia cristiana dirá que tenemos. Que tenemos una copa de vino. Tiene la palabra del académico Alejandro Venegas. Muchas gracias, señor director en funciones. Agradezco mucho que me haya citado, convocado a cerrar esta sesión, que lo haya hecho en esta oportunidad tan especial para todos nosotros, como lo es el festejo de nuestra fundación. Siento fundada esta academia 153 años. Cada año que venimos, venimos ufanos a conmemorar ese momento estelar de nuestra historia, momento que, como lo está linda y minuciosamente retratado en el libro de nuestra colega Mariela Vargas Osorio, es un momento muy especial que significó, digo yo, que se antepusiera la lengua antes que la política en las relaciones de Colombia con España. Y bueno, desde ahí una historia luminosa. Destaco mucho la intervención maravillosa de la académica número Cecilia Balcázar. Traigo dos reflexiones, uno su reivindicación sobre lo otro, sobre el otro, sobre la edad. Y lo segundo, el valor del diálogo en un entorno en el cual la polarización impera, tanto que fue la palabra del año pasado de la Fundación del Español entre la Ponderrada, fue la palabra del año polarización en el mundo. Hace más de 3 años fue la pandemia. Destaco también mucho, señor director, en función de la presencia de la Academia de Obligaciones de Historia, tuvo oportunidad de ver el libro el libro que la profesora Luisa Ballesteros tradujo al francés sobre Julio Flores. Un libro, lo quiero rápidamente, un libro magnífico para Luisa, que es más de 40 años en la Sorbona, el sistema literario de la Turquía, es un libro maravilloso. No más. Muchas gracias. Se cierra la sesión. Muchas gracias.